Libro editado por Colima, Talentocracia, el poder de la colaboración en la era digital, que han desarrollado Salvador Molina y Eduardo Toledo, ambos conocidos de la audiencia, pues son personas que piensan en cómo cambian las cosas. Salvador es el presidente del Foro Ecofin y de la Asociación de Profesionales de la Comunicación. Es profesor de diversas escuelas de negocio, eh, donde ha impartido clases sobre transformación digital y liderazgo. Actualmente es eh, consejero de Telemadrid, donde ocupó la presidencia transitoria. ...durante, pues, más de un año, me atrevo a decir. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 2016-2017. Así que el 2018 toca hablar de liderazgo y talentocracia. talento. Gracias. En, cual, en cualquier caso, esa experiencia como presidente de una corporación... ...también entiendo que te ha permitido obtener algunas reflexiones... ...que seguro que están trasladadas a, a este libro, ¿no? Sí, por supuesto. No son experiencias teóricas las que ahí se trasladan. Son experiencias realmente vividas en consejos de administración... ...en dirección de empresas en dirección de equipos, incluso en organizaciones no lucrativas y por tanto hay mucho reflexión, mucho análisis, mucho de lectura pero sobre todo, sobre todo hay aprendizaje interior aprendizaje que te da la vida en, en puestos de responsabilidad Bueno, pues ahora vamos a hablar de la talentocracia el otro de los autores es Eduardo Toledo es amigo, es periodista, económico que ha, ha hecho la calle mucho, Eduardo y que, bueno, pues especialista en comunicación institucional y corporativa y ahora con un giro en eh, el campo profesional dedicado al aprendizaje y sobre todo al coaching, eh, ayudando en la co-creación de liderazgos y aprendizajes. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué te iba a decir? Digo, ¿cómo está la, la profesión que nos hemos hecho coach? <risa> <risa> bueno, eh, ¿cómo eh, yo he conocido, hay que decirlo, a Eduardo, en la época en la que era un, un ávido, intrépido reportero de información económica. Y que, bueno, entiendo que también esa, tomar decisiones también has tenido que tener, de carácter informativo, sintetizar mensajes, quedarte con lo importante, que al final todo pues, acaba también trasladándose aquí, ¿no? Ya usted, don Eduardo, le conocí incluso antes de ganar el premio Ondas. <laughs> Eso era premio, el premio sí, Ondas. Teníamos... Él. <laughs> teníamos pelo los dos. Teníamos pelo a los dos. Bueno, pues eh, Eduardo y Salvador habéis escrito Talentocracia: el poder de la colaboración en la era digital. Eh, vale, venga, yo la primera pregunta es: porque cada día, y Eduardo lo sabe, también lo sabe Salvador, llegan a las redacciones de, de los medios numerosísimos libros sobre empresa, sobre gestión, sobre liderazgo, sobre eh, personas, sobre en fin, equipos, etcétera, etcétera, Entonces, ¿este libro uh -huh. qué hace? ¿Qué lo hace diferente de los demás? Ma más es, me alegra que me esta pregunta porque además se responde eh, eh, en las primeras páginas del libro consideramos que hay como dos modelos de libros estandarizados el de recetas el de los gurús nosotros lo llamamos el deben de biblias vale de soluciones mágicas y no existen y por otra parte los informes los estudios los análisis que vienen de de gurús y de universidades y escuelas de negocios más sesudas que son bastante estadísticos y bastante descriptivos de la realidad este libro en cambio tiene un punto intermedio que lo que intenta es a partir de nuestra lectura, nuestras experiencias y el conocimiento de lo que se está haciendo en los últimos años en el mundo, aportar ideas, reflexiones, muchas veces inventando palabras, inventando conceptos, creando imágenes, a veces algo poéticas, hacer reflexionar al lector sobre su entorno y sobre lo que hace en el día a día y sobre las verdaderas claves que hay ocultas en ese cambio de, de gestión basado en las personas, basadas en el talento humano, basado en, en sociedades sostenibles que tienen que, que mirar realmente a la parte más gris de la, de la persona, ¿no? la parte interior y la parte emocional y transformadora. Y al mirar de esta otra manera, nosotros lo que intentamos es provocar en el lector que sea el tercer autor, el tercer autor del libro al cual le dejamos unas páginas al final del libro como un cuaderno de bitácora, un uh -huh. cuaderno de trabajo. Nosotros crecimos en la EGB y en aquella época había un cuaderno de lectura o manual que había que leerse, había un cuaderno de trabajo en el cual apuntar las cosas. Pues nosotros aportamos ese concepto. El tercer autor es el lector que va a ir cogiendo las ideas que le, que le parecen oportunas, aquellos ejemplos que le motivan, aquellos esquemas que se quiere llevar a su vida privada, personal y también a su esfera de trabajo. Y ese tercer libro es el libro de verdad y es el que hace muy diferente talentocracia a cualquier otro libro de liderazgo porque la construcción... Del libro de liderazgo lo hace cada lector. Oye, partís, eh, Eduardo, de, de un concepto, el de talentocracia, como eh, nuevo liderazgo, ¿no? Es decir, eh, pues, sitúanos un poco con antecedentes, es decir, el liderazgo, ¿cómo se ejercía antes? ¿Por qué vosotros lo habéis identificado en, en eh, la posesión del talento? ¿Cómo encuentro yo ese talento? A ver. Sí, mira, bien fácilmente. En, en la última década. Eh... No es que hayamos vuelto antes de la crisis, ha habido un, un cambio tan profundo que todo lo que eran las, las estructuras de los 100 años anteriores están cambiando. Es decir, de una era industrial pasamos a una era digital. ¿Esto qué significa? Que en la era industrial las cosas eran complicadas, pero en, las, en, en, en unas circunstancias complicadas tú puedes llamar a un experto que te dice cómo hacerlo. Y entonces los expertos se colocaban en, en, en las direcciones de las empresas. Por eso identificamos el liderazgo con posición de poder. Uh -huh. Pero ahora hemos pasado de, de complicado a complejo. En lo, eh, no sabemos, es volátil, incierto, no sabemos qué va a pasar mañana, con lo cual no hay ningún experto que nos diga lo que va a pasar mañana. Necesitamos aprovechar... El mayor talento, el mayor conocimiento de todos. Los líderes de antes no tienen todas las respuestas. Si quieres liderar como antes, vas a dar una, una respuesta insuficiente a lo que estás pasando. De forma que el, el nuevo liderazgo al que tú hacías referencia consiste en tener una visión de hacia dónde queremos ir y aprovechar esa eh, inteligencia o ese saber hacer de todas las personas que vamos trabajando día a día eh, para equivocarnos o ir aprendiendo sobre la marcha esa es la nueva forma de trabajar de pasar de un tiempo complicado a uno complejo. por eso el subtítulo de este título de este libro es eh, el poder de la colaboración. en eso se basa. en la inteligencia colectiva saber encontrar el talento en muchas personas y ponerlas al servicio de esas incertidumbres. Sí, casi todos los modelos de liderazgo que ahora mismo eh, están mostrando ser eficientes se basan precisamente en la suma de talentos, ¿no? en lo que se llama organizaciones inteligentes, organizaciones que crecen, organizaciones que de alguna manera han colectivizado el talento de distintas personas, en vez de jerarquizarlo, lo han colectivizado, a, a, abundan, eh, promocionan premian la participación, la co-creación, la colaboración, la competencia. Entonces, todos esos eh, paradigmas nuevos lo que vienen a dar son realidades mucho más creativas, mucho más dinámicas, muchas cap mucho más capaces de aprovechar oportunidades que surgen. ¿Por qué? Porque hay más oídos que escuchan, más miradas que buscan, más inteligencias aprendiendo de una manera colaborativa. Es otra manera de gestionar un poco más compleja, como decía Eduardo más difícil porque no estamos acostumbrada a ella, pero desde luego es mucho más rica y eficiente, no solamente para las organizaciones que se hacen mucho más sostenibles, sino incluso para las personas que conforman esos equipos. ¿no? Hay viejos modelos de liderazgo de, del siglo de final del siglo pasado, que eran los mastermind, los equipos A, ah, distintas maneras de, de generar unos pequeños cuerpos de élite que en la empresa, de alguna manera, lideraran la innovación o lideraran el cambio o la gestión del cambio. Ahora eso se traslada no a un equipo, no a un cuerpo de élite o cuerpo pretoriano, sino prácticamente a toda la organización, con distintas jerarquías, con distintas maneras de, de relacionarse entre ellas, pero ya no hay un equipo de innovación. Todos los equipos son de innovación. Ya hay un equipo A, ya no existen equipos B. Este es un poco el cambio de paradigma, es intentar potenciar en toda la organización esa eh, permeabilidad en la información, en la creatividad, en el emprendimiento interno dentro de las compañías, en la op oportunidad de, de aportar cosas no solo para el día a día, sino al medio y largo plazo. ¿no? Por tanto, la figura de ese líder ¿no? que vosotros describís en una era de talentocracia pues, ha cambiado radicalmente en la década a la que hacía referencia Eduardo. ¿no? Es decir, ahora mismo... Se necesitan no solo buenos gestores, sino también eh, buenos uh, líderes de personas, buenos Sherpas que sepan ver más allá de las personas que tienen sentadas a su alrededor eh, y que sepan identificar pues, sus capacidades para los problemas concretos que, que sobrevienen, ¿no? Es decir, ese líder tiene todavía muchas, mucho, muchos más problemas de los que tenía antes, ¿no? Bueno, cuando digo problemas, retos, ¿no? Claro, mira, uh, dijéramos que ha habido tres tipos de liderazgos. Eh, primero ha sido el, el, el ordeno y mando, el que látigo. el látigo. El látigo. Nosotros lo llamamos el liderazgo zapatilla, porque lo aprendemos la madre, la madre, <ríe> claro. <ríe> vamos. la máster tierna y Ese es el primer el, el ordeno y mando. El segundo es el de que cuando ya los hijos van creciendo, se hacen adolescentes y ya pegarles no vale, y entonces ya empiezo a dialogar con él y eh, eh, pero al final soy el último que toma la decisión, oye, ¿qué hacemos con esto? Pero yo es el eh, yo tomo la última decisión. Y ahora hay un nuevo liderazgo, nosotros lo llamamos liderazgo de felicidad, porque es eh, las empresas que. Eh, son líderes que dicen, oye, yo me lo quiero pasar bien en la empresa, en el puesto de trabajo, y, y han implantado estos modelos y entonces eh, tratan básicamente de crear una visión. Es decir, los modelos eh, que hay nuevos de liderazgo, tanto las metodologías ágiles como eh, todas las tecnologías sociales como por otra parte el, el movimiento til. Tienen en común que los equipos sean eh, autogestionados, sin jefes. Los jefes se convierten, yo a veces pongo la, la, la imagen de que cuando vas por una avenida grande uh -huh. y quieres ir un, lunes, un sábado por la noche, que no hay tráfico y quieres ir muy deprisa, y, y, hay, y hay semáforo y estás parado con un semáforo y otro semáforo que te impide avanzar, en el fondo, esos son los jefes. Pero cuando no hay jefes, la gente te dice, bueno, eso se va a convertir en un fuente ovejuna, ¿no? Y entonces, ese es el caos. Y, y entonces decimos, no, hay una tercera sí, forma. Si va a ir uno a 200 por hora en la castellana, ¿no? No, ah. ni, claro. O sea, claro, como en los países estos subdesarrollados en lo que es un caos. Pero hay una tercera opción y, y la, la sabemos todos, es cuando llegas a una rotonda no hay semáforos, pero se gestiona muy bien el tráfico. ¿Por qué? Porque hay un elemento externo que es el código de circulación que te dice cómo tienes que actuar. En este caso, los nuevos líderes lo que hacen es actuar. Con, eh, proponiendo ese propósito común, esa visión de hacia dónde hay que ir y convirtiéndose en guardianes de hacia dónde quiere ir la empresa o hacia dónde tienen esos eh, equipos autogestionados, hacia dónde tienen que ir. Bueno, sigue siendo bastante, bastante difícil para las empresas adoptar esta nueva cultura porque se trata en realidad de cambiar la cultura de la empresa, ¿no? Sí, y además en esto habrá gradaciones, quiero decir, hay sectores en los cuales es mucho más crítico y sensible ya están todos en modelos similares a esto. Eh, pensemos en el mundo de la economía digital y especialmente la economía colaborativa que están ya han nacido en, este, en estos paradigmas y hay otros eh, sectores mucho más tradicionales que tardarán mucho más en incorporarse a este movimiento. a mí me, me gusta eh, pensar y decir que el nuevo siglo, el siglo XXI, es el siglo de las emociones y, por tanto, en ese siglo de, de las emociones, el liderazgo, como decía Eduardo, del ordeno y mando, ya no aplica un, un modelo autocrático. Ni siquiera ese modelo del líder carismático, ¿no? que parece que lo sabe todo y al que hay que consultarle todo porque tiene la verdad profunda de todas las cosas que los demás no somos capaces de ver. No, no. Aquí se trata de un liderazgo basado en las emociones, en las relaciones emocionales y, por lo tanto, que, que proponga una visión que en esa visión eh, se comprometan todas las personas de la organización aportando esa misión complementaria y que entre todos construya la realidad. Es como si dentro de cada empresa hubiera muchos emprendedores colaborando entre ellos y coparticipando entre ellos. Por eso la colaboración es la base de todo. ¿no? Oye, llevamos a la estructura del libro eh, dividido en... Eh en actos como si fuese un teatro, ¿no? Pues me, sí. me, 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 me llama la atención porque en realidad, bueno, pues es un, es un itinerario, ¿no? Entiendo. Sí, sí, todo el tiempo durante el libro vamos jugando con conceptos, con nombres, con imágenes que ayuden a comprender y a mirar lo que pasa en la escena de distintas eh, butacas de, dentro del patio, ¿no? Entonces, en el patio de butacas te vas moviendo de posiciones y cosas que ves habitualmente aprendes a verlas con ojos nuevos y eso te lleva a la reflexión interior, ¿no? Lo que hemos hecho al principio es analizar el entorno, ¿no? esa, esa realidad digital que ha cambiado todo. Luego eh, vamos a un lugar más profundo, intentar eh, hacia el interior, nosotros lo llamamos el liderazgo interior, porque el gran cambio aquí tiene que ver con las personas, con una, una palabra llamada responsabilidad. Es decir, como no hay jefes... Los, eh, tener jefes es muy tiene una cosa muy buena. Muy cómoda, ah, ¿no? Hombre, claro. <risa> <risa> Dime <risa> qué, qué es lo que <laughs> tengo que hacer y lo hago. <laughs> y se acabó. Y, y además que le puedes echar la culpa de todo. Y cuando hay alguien en el que le echas la culpa de todo, tú no eres responsable. Pero cuando no hay jefe, te tienes que hacer responsable a ti mismo. El año, en la semana pasada eh, yo escuchaba de una empresa, por ejemplo... Jastel, que ha cambiado toda su estructura de la empresa, y entonces la persona que lo había hecho el cambio decía, a los dos o tres meses me decía la gente, oye, es que ahora no tengo jefe, no tengo a nadie a quien echarle la culpa. Entonces tengo que hacerme yo responsable de mis actos. Uh -huh. Entonces, para ser yo responsable de mis actos también tengo que verme con mis fantasmas, con mis miedos y por eso hay una parte también de trabajo personal, ¿no? Trabajamos ahí y luego al final lo que hacemos es plantear nueve creencias o nueve eh, ideas de cómo tiene que ser el nuevo estilo de liderazgo y eso lo llamamos tridentocracia, ¿no? Nueve. Nueve. ¿Las tienes ahí? Mira, la primera es que las empresas tienen que tener un propósito, la segunda que tienen que estar centradas en personas. La tercera, que las personas que trabajan tienen que buscar la plenitud o el autoliderazgo. Que tiene que haber transparencia en absolutamente todo. La quinta es que tiene que haber un ganar, ganar, ganar. Es decir, ganas tú, gano yo y gana el entorno. Uh -huh. La sexta es que tienen que ser ágiles a los cambios. La séptima, colaborativas. La octava, que tienen que ser autoorganizadas. Y la novena, sacar la mayor creatividad de las personas. ¿Conocéis alguna empresa así? Eh, Conocemos bastantes empresas de muchas. que tienen ese propósito y al tener ese propósito el grado de evaluación va a depender de, del momento en la que la evalúes y, y con las ganas eh, con que la evalúes es decir si, si tienes una mayor afectividad o no a, a ese modelo de organización pero realmente hay empresas que están generando esos modelos nuevos, esos modelos creativos, colaborativos. A mí me gusta llamarle felicaces, ¿no? Porque buscan una mayor relación de confortabilidad. Las personas que comprenden o que conforman esa organización. Pero a la vez en una felicidad proactiva, es decir, no simplemente eh, que se fuman algo y se quedan mirando al Nirvana, sino que realmente se comprometen, como, como decía Eduardo, y al final eh, cada, cada empresario eh, es un emprendedor, es un trabajador, es parte del ecosistema. ¿no? Entonces, en esos ecosistemas mucho más ágiles, mucho más fáciles de adaptarse. A la gestión del cambio es donde se producen los procesos de innovación y de creación más profunda. Google es un ejemplo extremo de ello, donde se facilita la colaboración interna, donde hay un tiempo obligatorio de dedicárselo a otras personas de la organización para ayudarle a proyectos a medio y largo plazo, no proyectos del día a día, donde hay además un sistema de recompensa para premiar a aquella persona que dentro de la organización te ha ayudado más, no en tu día a día, sino en cosas que no tenían que ver con tu día a día, ese autoemprendimiento promocionado, estimulado, en tiempos incluso recursos económicos o recursos de la propia organización que destina a esos proyectos cuando los ven con una cierta capacidad de crecimiento. Y luego, al final, la mayor parte de ellos mueren, es decir, no llegan al mercado, no, no llegan a ser una realidad. Pero ese grado de autoestimulación del propio organismo que conforman las personas que trabajan en la organización lo hacen mucho más eficaces. Oye, hablaba de los actos en los que habéis estructurado el libro, cinco actos eh, y luego unas recomendaciones finales y luego, por supuesto, un cuaderno de bitácora, que me ha parecido... Eh, bastante acertado. Primero una descripción de ese entorno cambiante, ¿no? Eh, posteriormente eh, hablar de las personas, del concepto en general, del trabajador. Luego el viaje interior al, al que hacía referencia Eduardo, ¿no? El mirar a las personas, pero luego también te tienes que mirar a ti dentro. ¿no? Eh, y luego las también un poco la, las lo habéis llamado Nuevas Creencias para Liderar en un Mundo Bala, ¿no? Uh -huh. ¿Por sí. qué? ¿Por la rapidez con no, la que.? Lo del Mundo Bala es porque el, en el, los Juegos Olímpicos de, de Tokio, no los de ahora del 2020, los anteriores, dijéramos que Japón había salido de la Segunda Guerra Mundial y quería, dijéramos, eh, hacerse notar en el panorama internacional. Quiso construir un tren muy rápido. Entonces construyó uno que iba a 100 kilómetros por hora, que para entonces era pues, muy veloz. Y entonces el gobierno, cuando vinieron los ingenieros, dice: Este va a 100 por hora. Y dijeron: No. Queremos que vaya el doble de rápido. Queremos que vaya a 200 por hora. Es decir, como va eh, la sociedad que tiene un crecimiento exponencial. Entonces, para que ese tren fuera a 200 kilómetros por hora, tuvieron que cambiar absolutamente todo. Las vías, la maquinaria, los motores, la, el nivel, los trayectos. Por eso cuando hablamos de un mundo bala es como la metáfora de que si queremos crecer a la velocidad actual de la sociedad, que es exponencial, es decir, que se va doblando tenemos que hacer como ese tren japonés ir cambiando absolutamente todo oye pues eh, la verdad es que el libro talentocracia está dirigido a eh, líderes naturales líderes eh, ahora mismo circunstanciales ejecutivos que tienen que empezar a pues a ver esas nuevas formas ¿no? de economía pero entiendo que también va dirigido a las personas que forman parte de esos equipos es decir todos tenemos eh, talentos interiores que los desarrollamos en mano en mayor o menor medida no eh, pero somos de natural vergonzosos y nunca los emergemos. Por comodidad, porque nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, o porque, a ver qué van a decir, que, pues, en fin, que yo aquí, pues, soy un, el último currito, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, Eduardo. Talentocracia es un libro de. De, de pincharnos interiormente, de transformación interior y por lo tanto la transformación interior da igual el puesto que desempeñes en cualquier organización, da igual que seas un estudiante con aspiraciones a incorporarte a una empresa o a una organización sin ánimo de lucro y, y que quieras conocer el entorno, cómo, se, cómo está cambiando el entorno, cómo están cambiando las reglas de juego, esa nueva sociedad que están haciendo y cuáles son las formas de relacionarse con esa sociedad, entender la sociedad y entender las organizaciones y a partir de todo estos de estas reflexiones y este auto -em aprendizaje, ser capaz de moldear tus parámetros internos, poner tus prioridades, poner tus reglas de juego respecto a cómo te relacionas con los demás y eso va a ser perfecto eh, para el puesto que ocupes, seas un director general o seas un recién incorporado de becario a cualquier organización. Por lo tanto, es un libro que aplica a cualquier persona que se incorpore a cualquier organización y que quiera aprender cómo es ese mundo y que quiera llevar esa semillita porque además le ayudará a ser más feliz, a entender mejor las cosas y, y a ser un elemento transformador de su entorno. Hay quien nos está escuchando seguro y está pensando, bueno, esto de la nueva sociedad pues tampoco lo acabo de ver yo. Es decir, sí que ha cambiado, se ha adaptado tan rápidamente a su digitalización que igual no no lo percibe y piensa que tampoco han cambiado mucho las cosas. Se tiene que levantar todos los días a las 8 de la mañana, va llegando a trabajar, su jefe pues es más o menos tal. Eh, y no percibe esos cambios. Mira, el, el gran desafío del ser humano es que tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y tecnología divina. Cada vez que mejora la tecnología se va haciendo más grande la brecha. Lo bueno es que la tecnología nos está permitiendo, por ejemplo, con los escáneres cerebrales, conocer cómo funciona el cerebro, de forma que ahora la etiqueta neuro es la etiqueta de moda, con lo cual sabemos cómo son nuestras emociones, empezamos a saber cómo actúa nuestro cerebro. Esa brecha emocional la empezamos a cortar y lo mismo sucede también con las instituciones, de forma que ahora se hacen mucho más horizontales y se tiene en cuenta todo el mundo. Ese ordeno y mando del que decía empieza a desaparecer. Me ha gustado mucho eh, lo que ha dicho de, de las emociones del neardental. ¿sí? Las conservamos. ¿no? Que no, Al final, equilibrarlas con una tecnología eh, disruptiva es complicado. ¿eh? Hay que aprender a gestionar las emociones. Y en este aprendizaje de, de gestionar las emociones, que es parte del liderazgo transformador y del largo emocional, también se dan ahí muchas pinceladas. Pero es verdad que también nosotros estamos cambiando y la sociedad está cambiando. Eh, te lo pongo en un ejemplo directo del de, de funcionamiento de las empresas. Normalmente cuando tenías un déficit en algo o querías desarrollar un nuevo proyecto, una empresa lo que hacía era ir al mercado de trabajo, incorporar eh, ese talento en nómina y poner a un equipo eh, en marcha. Esos equipos, a la velocidad que va la tecnología, entre que haces el proceso de captación y lo pones en marcha, te sale un equipo muy caro y muy poco eficiente, pero que además lo vas a tener que soportar en tu estructura. Hoy en día la mayor parte de las organizaciones, aparte de ir al recurso de las consultoras y también en el seno de las constructoras de las consultoras está dando, han aparecido una nueva una nueva generación de lo que se llaman nómadas. Son directivos altamente cualificados, con una capacidad de conocimiento en cosas muy concretas, muy altas y que deambulan por los uh, salones de las distintas compañías, de las distintas ciudades y los distintos aeropuertos. Yo tengo algunos de estos amigos nómadas que, cuando les llamo por teléfono, a veces están en Berlín o están en Londres o, están, para o compañía, están en Vallecas. Yeah. Y un día están sometidos a un proyecto que les va a durar tres meses, y luego se van de vacaciones, al cabo del tiempo les sale otro proyecto que les va a durar ocho meses en Berlín y se van a Berlín. Entonces, esa configuración de equipos de alta. Dirección de, de alto conocimiento, de alto valor añadido, pero que una empresa no es capaz de adquirirlo y quedárselo íntegramente, sino que los adquiere de una manera temporal hasta la puesta en marcha de un proyecto, está sucediendo todos los días en prácticamente todas las grandes empresas del mundo. Eso es un, un cambio en la incorporación de recursos humanos, es un cambio en la mentalidad de incorporación de talento y eso facilita además una mayor independencia de esas personas que son capaces de aportar ese talento en un grado muy alto, ¿no? Oye, ¿cuál diríais que puede ser el primer paso para las empresas empezar a, a practicar la talentocracia, a fijarse en las personas que forman parte de su organización y, y, y por qué no ponerlas a pensar, ¿no? A pensar en la empresa, preguntarles, ¿cuál debe ser ese primer paso? A ver. El, el primer paso es eh, que la persona que esté arriba, porque al final la... la... La, la organización es reflejo de, de su máximo representante, es que quiera cambiar y, y quiera pasárselo bien y quiera hacer las formas distintas en, en una organización. Cuando eso pasa, eh, el resto le sigue. ¿no? Y, y, y sobre todo es dejar de controlar para empezar a confiar en la gente. Dejar de controlar para confiar, me gusta eso. Y, y asumir el riesgo porque el riesgo del cambio merece la pena. Descubrir a las personas no es más que de alguna manera girar el punto de vista. Es bajarte del escenario, sentarte en el patio de butaca y ser capaz de empezar a delegar funciones y misiones. Y que esas funciones y misiones las delegues en personas que sean capaces, que tengan ese talento, que sean capaces y que al constituirse en autónomos, en, en, en dejar de tener un jefe y ser ellos el jefe de sus propios actos, se hace mucho más rico, mucho más innovador, mucho más creativo su puesto de trabajo. Cuando esto no es cuestión de solamente un departamento, sino es cuestión de toda una organización, al final ese modelo se muestra enormemente eficiente y la organización crece. Hoy en día uno de esos eh, paradigmas de los nuevos modelos que surgen y se ponen encima de la mesa son las organizaciones crow, no? Las organizaciones eh, que, que van creciendo, las organizaciones que aprenden las organizaciones inteligentes. Ese, ese crecimiento y ese, eh, ese grado de, de aplicación cada vez más de, de, de adaptación al cambio y de inteligencia no lo aporta un líder disruptivo, ni siquiera la incorporación de un trabajo de una consultora externa que venga a aplicarlo. Es parte de la organización donde tienen que tener esas raíces de crecimiento y por tanto esa formación debe capilarizarse por toda la empresa, pero como decía Eduardo, si la alta dirección, si el empresario que está al frente de esa organización no cree en ello, difícilmente esto va a prosperar. ¿no? Yo creo firmemente la verdad en que da libertad, vale, y confianza, vale, en el talento de las personas que forman parte de la organización. Ya verás tú el, el, el pedazo de empresa con el que te vas a en, con el que te vas a encontrar. Y si no sabes cómo encontrarlo, bueno, pues en talentocracia tienes una guía maravillosa. Cinco actos en los que Salva Molina y Eduardo Toledo os invitan a que descubráis el potencial que vosotros lleváis dentro o las capacidades de liderazgo que podíais desarrollar en vuestras organizaciones. Es el trabajo editado por Colima Books y que, con el nombre de Talentocracia, el poder de la, de la colaboración en la era digital, Salvador Molina y Eduardo Toledo pues, han querido contribuir pues, a las grandes dudas que nos eh, plantea nuestro tiempo digital de transformaciones. Ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos, amigos Salvador, Eduardo, Eduardo y Salvador, muchas gracias, mucha suerte, nos vemos pronto por aquí. Muchas gracias y que no haya miedo ni a la libertad ni al talento de los demás. Eso, y arriesgar un poco, arriesgar un poco. Gracias. Adiós.